Pero mis amigas están esperando. ¿Estás segura de que me están esperando? Y mientras esté aquí, se olvidarán de mí. Iremos desapareciendo poco a poco. Y a pesar de eso, my... ¿no? No. No tengo tiempo para esto. Buenas las tengan. Y si es así y te gusta, dale like, suscríbete y activa la campanita para más videos. Hago directos en Twitch, tv/diagonalicarusgm, link en la descripción. Si no quiero que... El silencio está bien si no tenemos de qué hablar, ¿no? El hecho de estar aquí juntos sin forzar una conversación no es agradable. Sobre el hecho de estar aquí, pero supongo que es aburrido, ¿no, Maizono? Sin hacer nada, simplemente estar aquí. No, no es aburrido. Es que no estoy acostumbrada a estar sin hacer nada. Ah, entiendo. A diferencia de un estudiante de secundaria como yo, estás ocupada todos los días, Maizono. Ah, siento si he sido un poco brusca. ¿Tienes algún sueño, Naegi? Te lo digo, ¿me dirás cuál es el tuyo? Yo también quiero saber cuáles son tus sueños, Maizono. Mi sueño, desde que era una niña, siempre he soñado con estar en el escenario, en casa. Solo estábamos mi padre y yo. Mi padre trabajaba hasta tarde todas las noches y yo me quedaba sola en casa. Aún era una niña, por lo que me sentía un poco sola. Pero al ver a mis ídolos en la televisión vivir sus maravillas vidas, me olvidé de la soledad. Cantaban, bailaban y eran auténticas princesas. Pero sobre todo, me encantaba cómo sonreían. Al ver sus sonrisas, mi soledad se desvanecía en una nube de humo. Quiero llegar a ser como ellas algún día y ser capaz de llegar a gustar a todo el mundo. Eso es lo que pensaba. Es increíble, Maizono. Has cumplido tu sueño de la infancia. Es realmente increíble. Hice lo que era necesario para cumplir mi sueño. Incluyendo algunas cosas malas. La verdad es que hice todo lo posible. ¿Eh? Creo que si persigues tu sueño, puedes, sin duda, hacerlo realidad. Pero para conseguirlo, debes soñar siempre. Incluso si es una pesadilla, da igual que estés despierto o dormido. Para hacer realidad tus sueños, debes soñar siempre. En ese mundo, si fallas, aunque sea un poco, te quedarás atrás. Tienes que intentarlo con todas tus fuerzas, no puedes tomarte un respiro. Este tipo de mundo es así. Eso parece difícil. Entonces, ¿no te gusta? No, no es eso. Me gusta muchísimo. Pero por eso estoy asustada. ¿Cómo? Ahora, cada día es divertidísimo. Es genial trabajar con las chicas de mi grupo. Somos todas buenas amigas, buenas rivales. Somos mis amigas del alma. Son mis amigas del alma. Siempre hemos estado juntas. Si no fuera por ellas, es probable que ya me hubiera rendido. Hemos seguido nuestros sueños, encontrando trabajo juntas. Soy muy feliz. Pero por eso mismo, tengo miedo a veces. ¿Qué pasará cuando el mundo se canse de nosotras? Perderé mi sueño, mi sitio en el paraíso, todas seguiremos caminos diferentes. Maizono, ¿está temblando? Está asustada. Tiene miedo de perder el sueño que tanto le costó cumplir. Esa es, además, la razón por la que decidí matricularme en la Academia Kigogomine. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Porque si te gradúas aquí, te garantiza tener éxito, ¿verdad? Llegar a conseguirlo, podría seguir trabajando con mis amigas del alma para siempre. Eso es lo que pensaba. Pero en lugar de eso, estoy atrapada en este lugar y sin poder salir. Pero mis amigas están esperando. Estoy segura de que me están esperando. Y mientras esté aquí, se olvidarán de mí. Iremos desapareciendo poco a poco. Y a pesar de eso, ¿no? No. No tengo tiempo para esto.
Esa fue la primera vez que escuché a Maizeno gritar, expresar sus sentimientos, su ira, pero es probable que tenga toda la razón del mundo para estar enfadada. Después de todo, el sueño por el que había luchado podría desvanecerse por estar atrapada aquí. No. Luchado no le hace justicia. No hay manera de saber lo difícil que ha sido. Siento quejarme de algo sobre lo que no puedes hacer nada. ¿Esto es incómodo para ti? No, no, para nada. Lo siento. ¿Esto, Maizono? ¿Tienes hambre por casualidad? ¿Quieres ir a comer algo a la cafetería antes de volver a nuestras habitaciones? En ese caso... En ese caso, ¿por qué no preparo algo? Apuesto a que no sabías que soy una buena cocinera. Oh, ¿en serio? ¿Cuál es tu especialidad? Aceite de guindilla. ¿Un condimento? Estoy bromeando. Maizono se reía. Su enfado se había desvanecido y había vuelto a su alegría habitual. Me pregunto por qué. Su expresión era como la más máscara que llevaba cuando salía en público. Después, Maizano y yo comimos en la cafetería y volvimos a nuestras habitaciones. Una espada de prácticas dorada para una habitación tan sencilla. Es algo fuera de lugar. De todos modos, aún queda tiempo. La verdad es que no me gusta quedarme aquí, así que mejor voy a otro sitio. El tiempo libre está a punto de empezar. ¿Te gustaría ver un tutorial? ¿Por qué no? Durante tu estancia en la Academia Kibogamine, a veces vivirás algo conocido como tiempo libre. Durante tu tiempo libre, podrás establecer relaciones más profundas con los demás alumnos. Al acabar, tendrás la oportunidad de darles un regalo para intentar sacarles algún punto más de afecto. ¿Puedes comprar regalos en la máquina mono de la tienda escolar? Por favor, hazle una visita. Cuando consigamos intimidad con tu compañero o compañera, desbloquearás eventos especiales de relación, tras lo cual se añadirá nueva información en su ficha personal. También está la posibilidad de que tu compañero o compañera te enseñe una nueva y útil habilidad. Te recomiendo que profundices en tus relaciones con todos los alumnos de la academia que puedas. Por cierto, cuando salgas con algún alumno, el tiempo avanzará y acabarás por volver a tu habitación. Cuando el tiempo haya pasado una o dos veces, el tiempo libre se acabará y la historia continuará. Un último apunte, puedes descansar en tu cama, lo que te permite saltarte el tiempo libre. No te recomiendo que hagas eso, la verdad, pero si tanto deseas seguir con la historia, adelante. Y ahora, ¿qué tal si quedas un rato con Sayaka Maizono? Espero que no tendrás ningún problema en que tu primera vez sea con ella. ¿Y cómo cambio de mapa? Ah, sí. Thank you.
Ahí vamos a esa maquinita. Ah, está, está. Era esta, ¿no? Cuanto más medio monocomo introduzcas, mayor será la probabilidad de ganar un premio nuevo. Puedes ver los premios que has ganado en el apartado de regalos. ¿Quieres probar suerte en la máquina? Ya no tengo. Estoy muy lento y todo y... No me indica más información. Disfruta de la libertad de movimiento por tu casa como cuando nunca antes la habías vivido. Ese es el eslogan. ¿Dejas bajar? Ok. Pues será una buena idea para poner un par de ruedas en las suelas de unas zapatillas. Una buena idea de un solo par.
Lufthansa que lleva un héroe enmascarado. Está bastante desgastada por todas las batallas en las que se ha usado. Dice quedarse con los ojos como platos, con la boca hasta el suelo y que se te... Un gusano loco. Un gusano de juguete muy popular. Tira de la cuerda que tiene en la punta y podrás moverlo casi como si estuviera vivo. Pues no dice mucho, la verdad. Ah, caray, ¿esto será esto de aquí? Lol. Una R. Con amor, las bellezas misteriosas. Sí, otra moneda. Ingreso. Jeje.
Otra. Ah, que no, que es la R. Onda que me voy a gastar las moneditas que me encontré. Según me puedo 30 por dar, ¿no? Un libro. ¿Es un anillo? What? Anda batallando. Que va, claro. Yo creo que le gusta la nadadora, así que lo voy a dejar para aquella.
Luego mi emblema. Ah. Sale el anillo. Me siento igual, Maizena. Que estuvieras aquí me ha ayudado a lidiar mejor con todo esto. ¿De veras? ¿Lo dices en serio? Eso me alegra bastante. La cara sonriente de Baisono tiene el extraño poder de calmar mi corazón. No exageraba, su sonrisa era lo que me ayudaba a superar el día a día aquí adentro. Es curioso, ¿verdad? Nunca pensé que acabaríamos hablando así como amigos de verdad. Cuando estábamos en el colegio, ni me mirabas a los ojos, ni me dirigías la palabra. Si es de mala educación mirar fijamente a una persona normal, a ti, que eras popular. Espera, espera, ¿cómo sabes eso? ¿Cómo sabías que no quería mirarte a los ojos? Porque yo siempre te miraba de reojo. Uy, ¿en serio? Siempre estaba buscando una excusa para poder hablar contigo. ¿Para hablar conmigo? Pero nunca pude encontrar el momento ideal y nos graduamos antes de que pudiera intentarlo. Aún me arrepiento de eso. ¿Pero por qué yo, entre todas las personas? ¿Te acuerdas de cuando aquel pájaro tan grande se perdió y acabó en el estanque del colegio? Creo que recuerdo algo, sí. Es un pájaro que sale en muchas leyendas japonesas. Vive unos 1000 años, aunque la tortuga vive 10.000. El pájaro que se perdió y estaba herido en el estanque cuando estábamos en el colegio. ¿Estás seguro de que era? ¿Un gorro? Aunque sí que salen de muchas leyendas, como aquella que la cesta grande y la pequeña. Es verdad. Pero el pájaro del estanque era mucho, mucho más grande. ¿Una garza? No, pero ya. Yo soy aquella grulla y ahora vengo a saldar mi deuda. Permíteme tejer un paño para ti. ¿Qué? Era broma, se suponía. Pero lo que sí es verdad es que me emocionó tu amabilidad, Nagi. Por eso quería tener la oportunidad de hablar contigo, aunque solo fuera una vez. Aunque no me esperaba que ese deseo se cumpliera de esta manera. Tal vez podríamos haber quedado de forma dramática en las afueras, o algo así. Pero menuda suerte la mía, ha acabado pasando aquí, en este lugar tan aterrador. He estado pensando en algo, pensando en que igual que hiciste con aquella grulla, tú también acudirías a mi rescate, Nagi. Puede que sea solo intuición, pero me fío de ella. ¿Yo? ¿Al rescate de Maizona? Lo haré lo mejor que pueda, me aseguraré de que no sea solo una intuición. Si hay lo que pueda hacer, lo haré.
Creo en ti, mi intuición casi siempre da en el clavo. Después de todo, soy un esper. Era broma. Volvió a reírse. Cuanto mejor nos vemos, más siento su risa, su sonrisa. Y eso me da fuerzas. La ficha personal de Sayaka Mansión no ha sido actualizada. Enhorabuena, has conseguido la habilidad Voz de Oro. Tras despedirme de Maizono, regresé a mi habitación un rato. Kunai Hoso des. Gogo, 10時 ni narimashita. Tadaima yori, yoru jikan ni narimasu. Mamonaku. 食堂はドアをロックされますので立ち入り禁止となります。ではでは、いい夢を。おやすみなさい。Un día más que llega a su fin. Mañana seguro que encontraremos alguna pista. Tenemos que hacerlo. Cuando cerré los ojos, pensé en la conversación que tuve con Maizono por la mañana una y otra vez. Estaba avergonzado de mí mismo. Aunque entendiera lo que le molestaba, no podía comprenderla de verdad. La cara que soporta es mucho mayor que la que yo podría haber experimentado nunca. Ella no se matriculó en esa academia por un capricho absurdo como hice yo. Por eso soy incapaz de entenderla. Ella está... No. Todo el mundo está... en una situación muy diferente a la mía. Me avergonzaba por ello. Ya es por la mañana. ¿Qué tengo que hacer hoy? Más tiempo libre. Pues lo dejamos para otro día porque ya son las 3 y algo de la mañana. Y... quiero dormir algo. Así que ya otro día les sigo. Así mañana, bueno, hoy sábado o el domingo.